Y qué tal amigos y amigas, ¿cómo están todos señores? Bienvenidos a Skyrim, ya sé que ya me había tardado en subirlo, ¿verdad? Pero vamos a continuar donde nos quedamos, creo, porque la verdad vino un primo y le dije, ¿quieres jugar a Skyrim? Ponte a descubrir todo el mundo de Skyrim. Dijo, órale, pues va, ¿no? Digo, además lo que descubrió, es poco y más que nada, pues sí, miren, como ven, fue aquí donde él se quedó. Y eso que vino hace un chingo de tiempo, no lo he grabado. Dije que aquí había un cofre y oro, que aquí estaba el oro. Y el cofre estaba por aquí abajo. Ah, ahí está, mírenlo. Ok. Básicamente puras estupideces que hay ahí. Pero bueno, lo que vamos a hacer en este episodio y en los próximos también es que vamos a continuarle donde nos quedamos. Que nos habíamos quedado en lo que fue la cueva de Santa Claus, ¿verdad? ¿Dónde están las pruebas de que existe Santa Claus en Skyrim? ¿Dónde está Santa Claus? ¿Quién sabe, güey? Y quién sabe si exista realmente, ¿no? Pero básicamente eso para mí que es una pista de que está Santa Claus aquí. Bueno, ya estamos aquí, Solstheim. Que no, hijo de la verga. Creo que es ahí. Ingue su madre, creo que hay un dragón. Sí, hay un dragón, no más. Pero déjenme ver si me puedo alejar. No lo quiero matar porque acuérdense que el otro pinche sangre de dragón me lo roba siempre. Entonces, mientras más me aleje, mejor, ¿no? Nada más que el problema aquí es que como es una isla, desde donde se te ve. ¿En serio? ¿Vienes hacia mí? Fuck. No mames, es que poca Mauser, neta, qué mala suerte. Árale pues, bájate puto. No más la pendeja, ¿verdad? Pero bueno. Ay, ay, ay. ¿Por qué me tocan estas estupideces a mí? A ver, traigo de las chidas daédricas. Chingue su madre. Vamos a darle con las chidas. A ver, órale puto. Que la ñonga. Pues ya de todos modos, si lo mato, me lo ganen o no me lo. Ay, ahora ya se fue, ¿no? Qué casualidad. Ahí en Salagoma. De todos modos, lo mate yo o no lo mate yo. Siempre, siempre sale el pinche sangre de dragón otro y me lo roba. Oigan, ya quítenmelo, no mames, ¿no? No mames, abuelo, ya. Ya no. Está, ya se quitó. Ahora sí. Ya que se quitó, ahora sí vamos a la cuevirri. Ay, es en serio. Ah, es que son estos güeyes. Fuck. A ver, espérenme tantito. ¿Cuáles serán buenas? Las de cristal. Creo que no puse las de cristal, pero bueno. Dragón de escarcha. Y luego ya lo andan matando por allá, de todas formas. O sea, what the fuck. Igualmente lo están matando al güey, ¿no? Espérenme, porque aquí luego spawnean güeyes. ¿Ya? ¿Ahora sí ya? ¿Ya me dejan? Ya se me quitó el marcador ese. Fuck it, güey. Voy a tener que cruzar estos güeyes. Bueno. Qué chingón se ven las olas, la neta. Qué chingón se ve. Ok, si sí hay güeyes por aquí. Escucho esas voces. Las bases. Son unos bandidos bien piteros, la neta, o sea, no te hacen mucho daño ni nada. Ay, lagazo. No te hacen mucho daño. A menos que te agarren en bola, ¿verdad? No me quiero ir hasta allá, hasta esa esquina, porque hay hombres oso aquí. Y la neta, eso sí, dan miedo. A ver si ya me deja, carajo, porque.
A huevo. Vámonos. Vámonos, vámonos, vámonos. Y bueno, en fin, vamos a continuar donde nos quedamos, que estábamos que es que investigando, que les estaba explicando dónde estábamos, qué era lo que íbamos a hacer y demás. Vale, creo que es aquí, ya la neta ni estoy seguro. Ok. Teníamos que matar a un chingo, pero chingo de enanos. Ya en este mes me quitan el strike. Ya que me quitan el strike, ya puedo volver a grabar más de 15 minutos. Bueno, con la network puedo grabar de hecho hasta 25, no tengo problemas. Pero 30 si ya me dices, ¿sabes qué? Estás mal, chavo. Estás loco. ¿Cómo crees, no? Me voy lento porque al chile no sé si ya se volvieron a respawnear estos güeyes. No. Uy, güey. Ahorita, pinches barrilazos explotan. No, creo que no se han respawneado. Ay, güey. No sé por qué me está dando lagazo, cabrón. No me daba lagazo. Lagazo, lagazo. Ah, sí es para acá. Ahorita no me acuerdo por dónde es. Uy, caña de pescar. Ojalá la pudieras utilizar, estaría chido. Estaría chidori, ¿no? Vamos a ver, tenemos que matar un montón, pero montonal de enanos. No me acuerdo si esa vez matamos o no. Ya sé que ya no lo había subido, pero pues, es que tengo muchos pinches juegos. Es aquí donde salen. Ok, ahí están. Vamos a empezar a darle. Pinche mala puntería, fuck you. Es que también no traigo mucho aguante. A ver, aguántenme tantito. Aguante, aguántenme. A huevo. Ok, vamos a ponernos otras pinches flechas porque como que esas... daédrica, de cristal, de acero. Las flechas orcas, ¿no? Ahora, espérenme, vamos a ponernos aguante. Que normalmente aquí no lo ocupo más que pues para... Ahora sí que para tener mejor puntería, ¿no? Creo que ni traigo, güey. Vamos a ponerles venenos. Venenos, carnales, venenos. ¿Qué hay aquí? No manches, neta. Perlas. Perla, cuenco de madera, perla. ¿Qué pedo, güey? Agárrala. Chale. Chale, sí. Ahora vamos a ver. Ahora sí, putitos. No le di. Lleva la ñonga. Es que si me enfrento a putazos me van a ganar. Porque ellos pegan, pero bien duro. Pegan bien machín. Pero machín, machín, machín. Machín. Miren, de hecho me puedo, les puedo llegar por Detroit. Con el culo para arriba, por güey. Ahí está, uno menos. A huevo. F5, porque ¿saben qué? Que últimamente ha estado muy mamoncito el Skyrim conmigo. Ay, güey, ahí viene ese cabrón. No me vieron, lol. Órale, por puto. No lo maté, pero ahí vienen a chingar. Así que me hago para acá. Aguanten. Ha estado, como les digo, ha estado muy mamón el pinche Skyrim y se me cierra, se me cierra, se me cierra de repente. Y es por la configuración del Windows que tengo. El Service Pack no es compatible con este Skyrim. Entonces, bueno, el Skyrim no es compatible. El Service Pack no es compatible. X. Hijo de tu. ¿Por qué te moviste, cabrón? Ahí vienes a mamar. Fuck you, puto. Caminan bien chistoso, pero sí van bien rápido. Ay, güey. No te muevas. Que no te muevas. Hijo de la verga. Ya, ya me vieron. Ya valió madre. Háganse para allá. Ay, cabrón. Espérate, aguanta vara. Ay, cabrón. Ah, sí, quieren pergazos locos. Yo también tengo lanzas, güey. Y también las puedo lanzar sus pinches mismas lanzas. Creo que traía, no sé. No, creo que no, no traigo. No, sí, miren, aquí traigo. A huevo. Así, putos. ¿Da lanzas? Ah, ¿verdad? ¿Da lanzas, puto? ¿Da lanzas? Me toca. Falta uno, güey.
¿Quién sabe dónde mierda está? Ay, cabrón, mi vida, lo que traigo, no mames. Les digo que estos güeyes pegan duro. Duro, 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 duro. Vamos a ver qué trae. Flecha orca, cuenco de madera, granate, oro. O sea, hay alguien que todavía me veo, qué pedo. Hay alguien o algo por ahí. Ok, fuelle, no veneno. Es veneno, lanzas, claro. No. Esta sí, güey, pero pesado. Chingue su madre. Oro, aguante y lanzas, clarines. Flecha, martillo, martillo. Peso 3, valor 1, no mames. Oro y las lanzas. O sea, ah, ya, ya se quitó. Calavera y oro. Se supone que sí había alguien ahí que me estaba viendo. No lo veo, pero pues bueno. ¡Apúrate, pinche ñeres! Voy a valer ñonga. Voy a grabar seguido, así que ahí disculparán si se corta. Ah, ya te vi. ¡Fuck you, bitch! En las meras costillas, güey. A huevo. Ya se escuchó la musiquita de que ya. Ya no hay Naiden. Naiden, Naiden. Vamos a ver qué hay. Vamos a ver qué nos podemos chingar, digo. Estos güeyes son duendes, o sea, básicamente se roban. What the fuck? Salta el hoyo. Básicamente se roban las cosas de los demás. Así que pues yo lo. Y aquí están adorándole ese carrito congelado que tiene un caballo. No sé por qué tiene un caballo. Serán renos, ¿no? Más bien. ¿Qué es esto? No mamen, esto no parece oro. ¿A quién quieren chorear? Bueno, va, yo lo. Mineral de oro añadido. Vi un video hace mucho tiempo de Skyrim, cuando todavía no salía ningún DLC, que hay un güey que encuentra una de esas piedras, de esas de ahí, pero infinita de oro. El güey de por sí se pone un truco especial. Ay, güey, ahí arriba debe haber güeyes. Se pone un truco especial para poder cargar todo lo que existe en Skyrim, aunque se respawnee, ¿no? Todo, 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 todo. Dices, no seas mamón, güey. Lo que hace el cabrón este, en nivel 1, pues se va de aguarrio el pendejo acá. La, buscar esa beta que dicen que pues tiene un glitch. Otra de estas a huevo. Oro, plata, plata. Bolsa de monedas. No tiene ni mierda de esto. Uy, no mames. Espérenme. O sea, no la puedo. No, no la puedo levantar. Total que el güey se va con nivel 1 caminando a ver a buscar a esa madre. Lo matan como 3 veces por pendejo porque no trae ni armas. Creo que traía una chapitera y nunca la utilizó el idiota. Total, ¿no? Voy a llevar todo esto, chingue su madre. What the fuck con las multipendejadas que tienen aquí, güey. Joyas y demás madres. Y bueno, pues les digo, ¿no? El güey se va a dar yolo, ¿no? Tiene para cargar todo lo de Skyrim. ¡Ah, su mierda! El güey hace un video con cámara rápida para ver todo lo que se lleva. Se lleva como 16.000 de oro, que es lo que juntó como en una hora. Dices, no seas mamón, güey. Va, el güey lo vende. Puta, se hace millonario, güey. Desde el primer nivel. Desde el primer nivel ya tiene casa, güey. Con ese oro se va con un mercader de Híjole, no me acuerdo de esta ciudad grande, tonta. Órale, otra beta de oro. Hay una ciudad que está encima de una roca, no me acuerdo cómo se llama. Y bueno, si llevas mucho oro, según la cantidad de oro que tú tengas, es el tipo de cosas que Skyrim te da para que puedas comprar. O sea, mientras más oro, mejores cosas, ¿no? Total que el güey, con el oro que sacó desde nivel 1, en menos de una hora o una hora exacta, el güey ya trae un arco como el que.